Bueno, pues la verdad que he tenido la suerte de vivirlo como rival, ¿no? Y ya como rival pues te ponía la piel de gallina el ver el estadio, ¿no? Ver cómo la gente empujaba al equipo, la gana y la ilusión que le ponía. Al final yo creo que el Betis pues, es un sentimiento muy grande, ¿no? Que todos sabemos y todos hemos vivido, o sea, que tengo la suerte de poder vivirlo ahora como jugador, ¿no? Y tengo muchas ganas de que eso llegue, ojalá que le podamos dar a esta grandísima afición mucha alegría. Bueno, desde el primer momento que mi representante me la acepta a ver, ¿no? Yo creo que soy franco con ellos, les digo que la acción me interesa, que me gusta. Yo creo que también la continuidad que ellos han puesto en mí, la confianza, pues lo quiera que no te hace decantarte. Y no tuve duda en ningún momento de elegir al Betis como primera opción y todo ha sido muy fácil. Bueno, el objetivo yo creo que tiene siendo años atrás, no pelear por estar en esos puestos de Europa, ¿no? Que al final es importante intentar estar ahí, pero bueno, ya sabemos que las temporadas son complicadas, los partidos complicados, pero bueno, yo creo que el Betis siempre va a pelear por estar en esos puestos de Europa y ojalá que consigamos los objetivos.